Amigos de Mira lo que me encontré, aquí seguimos. Amigos de Obras Literarias y Café, seguimos aquí disfrutando del mar de letras. Y nos vamos a aquella tierra romana. Bueno, por el origen del autor, que es San Agustín, en estas confesiones que nos hablan de una casi una confesión general de vida de aquel que en su vida empezó a ser maniqueo, ¿no? Del perfil este de los maniqueístas, que creen que solo hay dos fuerzas, ¿no? La maldad y el bien, y que estás dentro de un lado o dentro de otro, ¿no? Y pues empieza con sus años mozos, pero es más que nada una prédica con una poesía alta, una poesía que se disfruta, una poesía que trae extractos de las enseñanzas de religiosas, de las enseñanzas del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, y que las va hilando, ¿no? A través de la experiencia que va teniendo. Y pues seguimos aquí, amigos, desgranando y observando, ¿no? Observando el interior de la luz o de la oscuridad, que empieza a limpiarse para que entre la luz. Y seguimos. Amigos de Obras Literarias y Café, seguimos aquí estableciendo como el cuerpo, ¿no? El cuerpo de que nos dejó este hombre, ¿no? Que se transformó de aquellas doctrinas, en ese tiempo eran las doctrinas del misterio, los maniqueístas, hacia la fe, ¿no? Hacia la fe se bautiza él, se convierte en un doctor de la iglesia, pero en la etapa de adolescencia, que también relata en la historia del hilo conductor, pues nos habla de esa concupiscencia, ¿no? Que corre uno a través de ella, ¿no? Y pues que coloca el amor o piensa que el amor es únicamente el erotismo, ¿no? El eros. Pero pues existen otros tipos de amores, ¿no? Y el que él estaba perdiendo y más grande, pues era el amor de Dios, ¿no? Y él señala, ¿no? Que va silente, observando y metiéndose en esas aventuras amorosas. También se va estableciendo como su inclinación hacia la cultura, pero igual dice una cultura sin Dios, ¿no? Y va como haciéndole esta confesión, como dándole estos pequeños trazos de, pues realmente fui esto, ¿no? Fui esto, y tan equivocado que estuve, ¿no? Pero lo va hilando de una forma que ensalza y realmente reaviva, ¿no? Reaviva el corazón, ¿no? Porque habla, por ejemplo, de la serenidad, ¿no? De la serenidad del amor de Dios a la lujuria, al deseo, ¿no? Del erotismo sexual. Y pues seguimos aquí, amigos, estudiando esta gran obra. Amigos de Obras Literarias y Café, hemos revisado por ahí unas pequeñas letras desde el de la danza del 2x4 al tango, el rectángulo verde, ¿no? Que tantas pasiones levanta, que fue el fútbol con Galeano. Hemos revisado también pues, las tierras brasileñas, ahí con la actriz principal de esa gran novela, Gabriela, y también el pequeño lugar, ¿no? El pequeño lugar de Antigua y Barbuda que checamos hace 8 días, pero en todas ellas ha habido errores, ha habido imprecisiones, y entonces yo les comentaba que íbamos a tener unas dinámicas. Entonces invitamos a todos esos trolls, a todos esos haters, a revisar dónde están esos errores, y les tendremos aquí el libro del maestro Ramos, Tierra Mojada, para ustedes. Den sus comentarios, y quien tenga más errores detectados, se lo mandamos. Seguimos, amigos. Amigos, acompáñenme. Porque aquí tenemos una campana. Que nos habla, ¿no? Nos habla de esa
de esa escritura que nos dice que sin el amor nada es uno, ¿no? Como campana que resuena y nada. Y así era la vida de este doctor, ¿no? Que se convirtió San Agustín. Nos habla de esas vicisitudes para volver a encontrar, ¿no? Para volver a encontrar pues el amor, pero el amor, como bien decía, no erótico, el amor es el amor del padre, ¿no? El amor divino. Y pues él era una persona igual muy vivaz, muy dotada con los bienes que le habían sido dados de la palabra, ¿no? Él era muy buen orador, pero incluso él habla de que estaba muy cultivado, ¿no? Tenía mucha cultura, pero no la cultura del altísimo, ¿no? Y pues él lo menciona así como si fuera un padre que está viendo pues como el desarrollo de su hijo y que le decía, yo pensé que no estabas ahí o eras, o como a veces sentimos, ¿no? Que no está él presente, pero de alguna manera es silencioso, ¿no? Como dicen, nosotros, nadie ha tenido el privilegio de ver a Dios, pero Dios nos ve a todos. Y eso es lo que nos quiere aquí comentar en su adolescencia San Agustín. Así que continuamos, amigos, aquí en Obras Literarias y Café. Amigos de Obras Literarias y Café, seguimos aquí, seguimos revisando ese alimento que nos da este autor que es San Agustín, sus confesiones, ¿no? Y es aquella de buscar algo, ¿no? Porque pues tenemos socialmente o humanamente objetivos, ¿no? Y él habla de esa hambre que a pesar de que consigues lo que quieres, en este caso para satisfacer los apetitos carnales o la aprobación de los hombres o el señalar que eres bueno en oratoria, porque él era relacionado así en oratoria muy bueno, incluso ese placer te encadena, ¿no? Ese placer que te encadena. Y entonces empieza a platicar acerca de esa revelación que le es dada, ¿no? Después de ya convertirse. Y pues hacer como un recuento de lo que pasó, una confesión general. Y expresar, ¿no? Porque es muy fácil sacar toda la oscuridad o ver la oscuridad en las otras personas. Pero mirar hacia adentro y exponer las propias miserias para tener gracia, estar en paz, es lo difícil. Y continuamos, amigos, continuamos, porque él habla de que siempre estamos, al parecer no tenemos la presencia como física, no tenemos la presencia como de sentirla, de verla, ¿no? A través del sol o de algún otro elemento físico. Pero pues está ahí, ¿no? Como un padre silente, observándonos y apoyándonos cuando podamos. Y seguimos, amigos, esta es la primera revisión de las Confesiones de San Agustín, en la edición de la Universidad de Oxford, por si la gustan ahí revisar, es la que estamos dando. Y seguimos aquí, así que seguimos.